Nos trasladamos a otra zona de la ciudad de Santa Fe, el centro, que también viene siendo muy castigado por los episodios delictivos, por los robos, por los arrebatos. Y uno de los últimos hechos se dio en un local de indumentaria ubicado en Lisandro de la Torre y 9 de Julio. Quedó también registrado por las cámaras de seguridad y ya lo tenemos en contacto con nosotros a Mariano, uno de los dueños del local. Mariano, gracias por estos minutos. Bueno, ¿pudiste ver todo lo que sucedió? Buenas noches, ¿cómo va? Sí, lo pudimos captar por las cámaras. Esto ocurrió el sábado a la noche, aproximadamente 22:40, 23, no me acuerdo. Ahí en la está la hora en el video, si tuvieron la posibilidad de verlo. Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de ver todo, que de hecho fue un poco hasta insólito el robo. ¿Cómo ingresó esta persona que vemos que es como que si estuviese pasando por allí y se mete dentro del local, no sabía bien qué llevarse? Sí, la verdad que fue bastante increíble, como que tenía poca experiencia el ladrón. De la forma que ingresó fue, pateó la puerta, le metió, se ve que una patada muy fuerte, y bueno, logró ingresar, sonaron las alarmas, todo, pero bueno, se ve que no tuvo inconveniente, pero me parece que por lo que, por cómo fue, por el video, era un inexperto. Claro, veíamos que no sabía qué llevarse, sacó algunas remeras, se le cayeron otras al piso e incluso no tenía dónde poner las cosas y fue a buscar una bolsa de basura, la vació y puso indumentaria ahí. Sí, la verdad que sí, fue, hizo como se ve en el video, entró y salió, pero aparte tranquilo, eso sí, tranquilo sonando la alarma y todo, no sé, la verdad que no sé cómo hizo, no me explico tampoco. Con la tranquilidad que pudo seguir. Claro, además, tuvo la fortuna de alguna manera que tenía el casco puesto, como si hubiese sabido dentro de la inexperiencia que había cámaras porque no se le ve el rostro. Sí, seguramente habrá sabido eso, por ahí habrá ido alguna vez al local y saben que hay cámaras y por eso mismo ingresó con el casco. Eso, bueno, se ve que eso sí lo tenía estudiado. ¿Tenés idea cuánto se llevaron más o menos en mercadería? No, vos sabés que no hicimos mucho el recuento. En realidad sí, más o menos te puedo tirar un número aproximado. Fueron entre, ponele, 20.000 y 30.000 pesos. Pero se podrían haber llevado mucho más. La verdad que tuvimos suerte. Bueno, ¿cómo es la zona en relación a este tipo de episodios? ¿A vos ya te habían robado alguna vez? Mira, no, ahí nunca me llegaron a robar en la zona de esas. Me habían roto una puerta, pero no alcanzaron a ingresar un día a la noche. Pero bueno, sí, la zona está insegura y es bastante oscura. No sé si hay, no vemos mucho patrullaje de la policía. Como que ocurren, son hechos que ocurren bastante. Bueno, y uno que intenta salir adelante, que intenta reponerse de un año que ha sido bastante complicado, me imagino que este tipo de hechos, como a todos los que les ha tocado vivir una situación así, es como indignante. Y sí, te indigna, pero bueno, es parte dentro también de la sociedad en la que estamos viviendo y cómo se está planteando también los problemas que tiene el país, de inseguridad, de falta de trabajo, y bueno, es como que eso también ayuda un poco todo a que pasen estos hechos. Bueno, Mariano, te agradecemos mucho estos minutos. Queríamos conocer un poco lo que había sucedido allí en tu local del centro. Bárbaro, perfecto. Gracias a ustedes por estar con nosotros, los comerciantes, y la verdad que necesitamos también que esto salga a la luz para que no sigan ocurriendo estas cosas, porque bueno, la verdad que sí es triste. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.